Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de este Remnant 2. Continuamos con este juego, seguimos con este DLC de The Awakened King. Y por cierto, cuando he terminado de grabar el primer vídeo, me he metido en YouTube y ya había gente que había subido cómo conseguir el nuevo arquetipo, el ritualista. Obviamente gente que le han dado acceso al juego antes, incluso que han tenido quizás contacto con desarrolladores, porque está bastante explicado en los vídeos que he estado viendo el cómo conseguir el nuevo arquetipo. Lo haremos, ¿vale? Cuando lleguemos al sitio, todavía no hemos llegado, lo intentaremos conseguir. También he visto cómo se consigue la nueva armadura, el arma cuerpo a cuerpo, que también que es lo que hemos conseguido nosotros en el vídeo anterior, la guadaña, y el arma de distancia también. Todas esas cosas ya he visto cómo se hace, así que lo intentaremos ir sacando. Por cierto, otra cosa que también que no he comentado es que al parecer, en este juego, como sabéis, se generan lo que son las mazmorras y las zonas de manera aleatoria. Pero los desarrolladores han hecho una cosa para que la primera vez que juguemos este DLC, esta nueva zona, es decir, esta primera vez que estamos jugando ahora, nos aseguremos de que todas las mazmorras y todo lo que sale sea aleatorio, sea nuevo, quiero decir, sea del nuevo DLC, no vayamos a encontrar mazmorras antiguas. Hay eventos dentro de las mazmorras que sí que podremos encontrar antiguos, por ejemplo, si ya nos pasó en esta mazmorra de aquí, que vimos la zona esa, en esta de aquí, perdón, que vimos la zona esa de las jaulas colgantes, eso sí era del juego original, pero lo que es la mazmorra principal, la misión de esa propia mazmorra y los enemigos que vamos a encontrar, sí que van a ser todos de este DLC, todos nuevos, ¿no? Y a la segunda vez que juguemos el DLC sí que se van a mezclar lo que son las mazmorras secundarias antiguas con las nuevas, y entiendo que viceversa. Supongo que en las misiones normales del Awesome, de otros mapas, de otras misiones principales, también pueden aparecer las mazmorras secundarias y los enemigos de este DLC, supongo. Pero ya digo, esta primera partida que vamos a hacer, este gameplay, va a ser todo nuevo, incluidas mazmorras secundarias y cosas principales, ¿vale? Pues lo dicho, vamos a continuar, vamos a seguir con el juego, vamos a seguir explorando. Y ya digo, ya sé cómo sacar el tema del arquetipo y las cosillas, así que lo iremos haciendo. ¿Por dónde tenemos que seguir? No, por aquí no era. Era por aquí, ¿no? Por este otro lado. Ah, no, por aquí no puedo ir. ¿Era por aquí entonces? Ah, sí, por arriba, tenía que subir, ¿no? Vamos allá. Por aquí... Sí, este es el camino que nos falta por ver. Aquí hay algo. ¿Esto de aquí no lo he explorado? No, es que ahí no puedo pasar de ninguna forma. Ahí supongo que llegaré después o algo, ¿no? O tirándome aquí a la izquierda. No puedo pasar. Vale, aquí un portón enorme. No sé si podremos abrir. Ya tenemos ahí una piedra a la de izquierda. Son enemigos, ¿Somos nosotros los del Edor? ¡Hostias! Pues sí que se han vuelto enemigos. Uy, pensaba que tenía otro arma, me he confundido, perdón. Mira, hacer esto. ¡Ojo! Es una aberración. Ese bicho es una aberración. Diablo terrible. Resistencia elemental, piel gruesa y detonar. Me acabo de acordar de otra cosa que también tengo que comentaros. Ahora cuando matemos a este bicho, si lo matamos, os lo comento. Ya, hombre, me he comido los dos golpes. Cuidado. Vale, ese creo que es el detonar, supongo, ¿no? Cuidado que he soltado las bolas esas. Vamos a alejarnos un poco. Sí, ese es el detonar. Tengo que esquivarlo. Claro, no me sé todavía eso muy bien. ¿Le va a detonar? No, no lo controlo, no lo controlo aún, ¿eh? Uf. Berrete, sálvame, por favor. Esto es lo bueno de perrete, sobre todo. Es que el que te levante, perrete. Voy a poner esto para hacer más daño. Uf, qué mal de vida, ¿eh? Vale, lo hemos conseguido. Mira, nuevo mutador temible. Mira, precisamente esto es lo que os quería comentar. Los mutadores que vimos en la tienda, que os dije que son los nuevos que había conseguido yo. No eran los nuevos que había conseguido. Son mutadores que han puesto precisamente en este DLC. Me había confundido, ¿vale? Esos mutadores los tenemos que comprar.
De hecho, uno de ellos tiene por lo visto buena sinergia con lo que es el propio arquetipo nuevo, porque se basa en daño en el tiempo. Qué chulo, madre mía, que en serio, ¿eh? Mira el barco al fondo, qué chulo se ve todo, ¿eh? Me encanta. Gráficamente el juego me encanta. Ahí creo que no tenemos que ir, creo que ese es el castillo del rey. Qué chulo. Vale, vamos a ver el mutador que nos han dado. No sé si será cuerpo a cuerpo o a distancia, a ver. Vale, es a distancia. Temible mutador. Aumenta el daño este hace un 2% por cada 10% de la salud total presente como salud gris. Máximo el 20%. Nivel 10 aumenta la velocidad de recarga para estar en un 15% mientras haya salud gris. No suelo tener mucho salud gris. Yo soy más de regenerarme. Hay builds que sí que van para el tema de la salud gris. No en mi caso aquí, ¿vale? Así que eso, lo que os quería comentar es eso. Que los mutadores que estaban en la tienda realmente son nuevos también. Vale, aquí vamos a tener que abrir por el otro lado. Esto también pasaba en el otro mapa del Osop, ¿no? Tenemos que conseguir llegar ahí de alguna forma. Vale, a ver el mapa que tenemos por delante. Vamos a seguir por aquí primero. ¿Qué es eso? Vaya bicho raro, no es un tiburón, ¿no? ¿Tú eres un enemigo? Sí, vale, estos drans sí son enemigos. Y aquí podemos ver bien el barco, ¿eh? Hay otro barquito pequeño, supongo que para acercarse al barco, ¿no? Grande. ¿Llegaremos a subirnos ahí? No lo sé, ¿eh? Y aquí tenemos alguna nota. Nosotros los pescadores vivimos y morimos junto al mar. Lo conocemos mejor que a nuestra propia familia, incluso que a nosotros mismos. Sus patrones, su ritmo, su estado de ánimo y sobre todo sus leyendas. A ninguno de nosotros les gusta lo que ha estado susurrando la marea estos días. El agua está más oscura y más embravecida cada día. Los peces no pican, tienen miedo, igual que nosotros. Algo se acerca. La brisa salada se ha vuelto amarga, casi quema la carne. Y la tormenta que comenzó ayer no ha cesado. Hay algo muy alto en el cielo, es un mal presagio. Estábamos recogiendo las redes cuando la escuchamos. Una risa distante, era ella, la bruja sumergida, que había venido a la orilla para alimentarse antes de regresar a la profundidad durante otro siglo. Y la cosa esa del cielo se ha acercado aún más. No sé qué va a pasar, pero me temo que esta vez vamos a ser nosotros, los atrapados. Mal rollo, ¿qué? ¿La cosa del cielo? ¿Podemos ver algo en el cielo nosotros? No, más allá de la tormenta, no. Me gusta, la verdad es que el mundo del Oson es muy chulo, es muy mal rollesco, ¿eh? Y eso me gusta. Es como un tiburón, pero tiene la cola rara, ¿no? Es un tiburón extraño, eso. Vale, por aquí el único camino que tenemos en realidad es seguir por aquí, ¿no? Y bueno, ir por arriba también. ¿Esto llevará al mismo sitio que hemos estado? Sí, pero por aquí abajo. Sí, pero esto es el mismo sitio realmente. No es nada nuevo. Vale, ¿por dónde vamos? Aquí parece que también se acaba el camino. Vamos a tirar por aquí primero. Vamos a ir por la zona del muelle, pegado al agua. Desde nada. Vamos a explorar todos los caminos estos. Por si hubiera algo oculto, algo que pillar. Hay algo allá al fondo. ¿Eso es una piedra? No, ¿qué es eso? ¿Eso es lo que es? Como suena además la tormenta, ¿eh? Ah, vale, que es simplemente un caldero aquí. Pensaba que era algo. Me estoy alejando mucho. No sé si debería subir primero aquí arriba, ¿eh? Porque sí, parece que eso se acaba, ¿no? El camino de ahí. ¡Ojo! Estaba aquí hablando. Hay un par de dragón ahí. ¡Ojo, un élite! ¡Ah, vale! El de la motosierra.
¿Va a ser el sangrado? La verdad es que estos elites comparados con los nuevos bichos son fáciles en realidad, ¿eh? Bueno, también es verdad que ya estoy acostumbrado a matar a muchos de esta gente. Supongo que cuando me acostumbre a los otros, pero es que no sé, pegan demasiado, ¿eh? Venga, vamos para arriba primero, a ver si hay algo ahí. No sé si se acabará el camino o no. Me ha gustado que estaban ahí todos reunidos y nos hemos acercado a nosotros y se han girado por nosotros, ¿eh? Y aparte eso, la aberración como que ha mutado, ¿no? Primero era un dran lo que había aquí. Y ha mutado en otra cosa. Bicho de eso de los nuevos. Pues esto también continúa por aquí, ¿eh? No tiene pinta de que se acabe. Va a ser un mapa bastante abierto y grande, parece. Estoy intentando mirarlo porque quiero recorrerlo todo. Porque además, como ya sé dónde más o menos tengo que buscar, o sea, sé lo que tengo que buscar para el arquetipo y para el arma, pues quiero intentar pillarlo. Hay un élite, no sé quién ha sido el élite. Ah, otro de la motosierra. Ya está sangrando. Uy, casi me da, ¿eh? Muere consagrado. ¿O no? Pensaba que sí, pero no. Mira, otro texto aquí. 29 de Bura, lluvioso. Percas del Parco 3, almejas 4. ¿Dónde está todo el pescado? 4 de Rejul, lluvioso. Parco de Lemar 1. No para de llover. He llevado la barca más lejos de la costa. Había algo extraño bajo las olas y era grande. 9 de Rejul, tormentoso. Chapoteo cerca de la ensenada. Longitud de 2 o 3 botes de remo. Una captura para hacer historia. Los demás no me creen. 24 de Rejul, tormentoso. Esta vez la he perseguido. Ha hecho volcar la barca. Casi muero, pero la he visto. Es preciosa. Con escamas relucientes como diamantes y dientes tan largos como mi brazo. Ha hecho un dibujo. ¡Hostias! Vamos a tener que enfrentarnos a un bicho acuático. Se me da muy mal rollo, ¿eh? Uf. Otro dibujo. Uf. Mal rollo esto totalmente, ¿eh? 29 de Rayul, tormentoso. La he arrinconado en la ensenada. He reunido algunos dran con arpones. Mañana no pasaremos hambre. Uno de Brigil, tormentoso. Se ha escapado. Maldita sea. Estaba ahí. Justo ahí, al final de mi arpón. Pero no he podido lanzarlo. No he podido. ¿Por qué no? ¿Por qué? Sus ojos, negros y oleosos como las profundidades, pero llenos de ternura, mucha ternura, me ha mirado. Nuestras miradas se han encontrado y la he visto. Yo la he visto a ella y ella me ha visto a mí. 3 de Brigil, tormentoso. Voy tras ella, solo. No puede escapar. Es mía, mi tesoro, mi mayor captura, mi diamante de las profundidades. Creo que al final te han comido algo, ¿eh, amigo? Creo que ese bicho, sea lo que sea, era más fuerte que tú. La sensación que me da. Intentando llegar también. Mira, tenemos aquí la misión principal, ¿eh? Misión principal. ¿Cómo llegar? Ah, puedo bajar por ahí, ¿no? Vamos a primero a comunicarnos con la otra zona. Uy, me he tirado. Bueno, pasa nada. Esto en teoría nos va a llevar a la zona de antes, ¿no? Sí. Vale, para ir cerrando caminos un poco. Sí, aquí donde estábamos antes. ¿Vale? Nos falta también la zona inferior. Antes de ir a hacer la mazmorra, quiero ir a ver la zona de abajo. Pero ¿hay algo más que mirar aquí antes de entrar aquí? Esto es lo principal, desde luego, ¿eh? Diría que no. Bueno, si nos falta. Sí, sí, claro, el camino de arriba, cierto. El camino de aquí de arriba. Y la parte de otro de abajo, claro. Uy, esto es para saltar, ¿eh? ¿Nos moriremos? El parkour. Bueno, este juego el parkour no es muy difícil, pero a mí no se me da especialmente bien tampoco, así que voy a tirar aquí esto por lo que puede pasar. No se ve nadie cerca de momento. Eso por lo menos me tranquiliza. Vale, ¿esto llevará al sitio de antes? Vale, sí, esto va a llevar también a la parte inferior, ¿verdad?
Sí, vale. Estamos comunicando camino, eso está bien. Eso está bien. Aquí hay un cofre, eso es. Lo he visto en el mapa antes de verlo yo. Y aquí me parece ver un material de construcción, ¿no? ¿O algo? Sí. Haddock también pudriéndose. Vale, pues aquí en principio diría que no hay nada más. No, vamos a tener que ir ya a la misión principal, ¿eh? No nos queda otra. Porque aquí no puedo ir todavía. A esa zona. Espera, ¿aquí puedo ir? No, esta era la salida de la mazmorra. Espera, aquí arriba creo que sí puedo ir, ¿eh? No. No puedo ir, porque esto era agua. Vale, aquí había una compuerta, es verdad. Había una compuerta y no podía pasar, me parece. Tuve que salir por aquí, claro, vine por este lado. Subí por aquí, claro, aquí no puedo bajar en realidad. Creo que no. Será a lo mejor cuando vengamos por este otro lado, ¿no? Conectaremos ahí. Sí, claro, conectaremos ahí. Va a ser a lo mejor para volver esa parte. Vale, vamos entonces a la puerta principal, a ver qué nos encontramos. De verdad, gente, me siento ilusionado. Estoy contento, con esto. Todo nuevo, una zona completamente nueva. Es que me gusta explorar todo esto. Ya cuando lo hayamos jugado 3, 4, 5 veces ya será siempre igual, ¿no? Pero las primeras veces que vemos las zonas nuevas es muy chulo. No sé, me apetece mucho explorar, mirar todos los rincones, a ver qué encontramos. Vale, a ver dónde entramos ahora. Guarida sumergida. Y digo que este mapa también es nuevo, ¿eh? Es todo, absolutamente todo nuevo. Vamos a descansar, recuperamos un poco de munición. Voy a hacer una cosa rápida. Voy a un momento a la base 13. Voy a comprar los nuevos mutadores que tiene el tipo este, por tenerlos, básicamente. Por ver lo que hacen y a ver si algunos interesantes. Salud. Una Vale, estos dos mutadores son nuevos. Herida fétida, mutador. Aumenta la probabilidad de crítico de estar un 3% por cada efecto de estado negativo único al enemigo. Aumento máximo del 15%. Nivel 10, los golpes a distancia a puntos débiles y los golpes críticos a distancia de este arma aplican corrosión, lo que inflige 200 de daño por corrosión a lo largo de 10 segundos. Este mutador es el que he visto que combina bien con la nueva clase. ¿Vale? El nuevo arquetipo. ¿Voy a comprarlo? Bueno, voy a fabricarlo, mejor dicho. Vale, la tenemos ya. Y este de aquí. Hoja contaminada. Aumenta el daño cuerpo a cuerpo en un 5% por acumulación de corrosión en el objetivo. Nivel 10. Los ataques cuerpo a cuerpo cargados aplican corrosión que inflige 500 de daño por ácido a lo largo de 20 segundos. ¿Esto se aplicará a los ataques cargados a distancia de nuestra espada? Hostia, puede ser interesante, ¿eh? Puede ser interesante. Hoja contaminada. Eso se mejoraba aquí, ¿no? Claro, le quita. A ver, no tengo tampoco demasiado. Tengo 36, que parece mucho, pero tampoco es tanto, ¿eh? Porque esta más después va escalando. O sea, podría a lo mejor subir uno al 10 y a lo mejor me sobra un poco más. Pero claro, no sé si realmente el nivel 10 se va a aplicar a nuestra espada. Nada, de momento no voy a hacerlo. No voy a hacerlo porque en realidad la espada tampoco la uso demasiado. De hecho, le tengo puesto un mutador a la espada para recuperar munición cada vez que pegamos. Que a veces ya has visto que nos quedamos sin munición también, ¿eh? Vamos al sitio donde estamos. Ya tenemos al menos los dos mutadores nuevos del DLC. Que ambos tienen que ver con la corrosión, el efecto estado de corrosión, ¿eh? También podemos limpiar así bastante rápido. Tiro al blanco. Tiro al blanco, pues toma, tiro al blanco a ti. ¿Élite? Ah, eso es un élite. Esto es nuevo también, este bicho es nuevo, ¿eh?
Se parece a uno que había. Se parece, pero no es igual. A uno que había también en Lawson, precisamente. Vale, nuevo líder también que hemos visto aquí. Le digo parecido a uno que ya había. Tengo la mochila llena. Pero no es igual. ¿Puedo pasar por aquí? No. Mira, también nos dicen los que están simulando que están muertos. Vale, por aquí camino y por aquí también. ¿Por qué sitio voy primero? Vamos por la derecha primero. ¿Hay algo? No, aquí no puedo ir. Uy, me he caído. Vale, uno de los que está aquí al lado está vivo. Vale, ven, es tú. De hecho, este trozo de mapa también estaba. Este trozo de mapa sí que se repite. Mira, podemos explorar eso. Aquí creo que había. No había un agujero aquí o algo, me empiezo, ¿eh? Suena que había algo para tirarnos. ¿Estaba aquí? Sí. Ya digo que este trozo de mapa en concreto sí que estaba. Claro, es que eso, las mazmorras se componen de varios trozos de mapa. Y claro, algunos trozos sí se pueden repetir. Pero ya digo que lo que es la historia principal de la mazmorra sí que es distinta. Se acabó. Vamos a subir por aquí. Perrete está combatiendo. De hecho, se han matado a Perrete, ¿eh? Uy, me caigo. Se queda aquí medio bugueado. Vaya hombre. Bueno, mejor caerme que quedarse bugueado. Tú me estás vivo, ¿eh? Te veo. Vale, hemos salido. Vale, sí, a este lado. Me acordaba que aquí había algo también. Lo recordaba, ese objeto. Uy, mira. Ay, me cago en esta mina. La gente se autoprende en fuego cuando le hacemos daño. Vale, ¿qué es esto? Carga del brujo. Vale, de hecho este objeto ya lo tengo, ¿veis? Este objeto sí. Por cierto, me falta también al menos un anillo que yo sepa del oso. Que puede aparecer en cualquier sitio. Verde está ahí. Pero bueno, ahora automáticamente se debería volver. Ah, mira, de hecho ya está aquí. Bien, bien. Cuando pasa un tiempo, vuelve a ti. Que me falta también algún objeto, algún anillo en concreto. Al menos un anillo que yo sepa del oso. Así que también me viene bien coger objetos de la zona en general. Hemos acabado con esa parte. Vale, sí, ahora tenemos que ir por aquí. O sea, claro, este es el otro camino, ¿no? Si no hemos venido por aquí, es el otro camino, eso es. Y ahora por aquí es el camino que tenemos que ir. Tío, pero te ha pegado un golpe ahí, ¿eh? No veo, no me quiero tirar. La perrete en paz. A ver, no me quiero tirar todavía porque quiero mirar si por aquí hay algo.
Vale, esto en realidad lleva abajo también, ¿no? Sí. Vale. No hay nada entonces que mirar arriba. Directamente vamos por aquí, ¿vale? Oleada. Sal. Dios. Que para eso viene bien la espada esta, ¿eh? Cuando se ponen en línea. Élite. ¿Élite quién? No lo veo. ¡Hostias! Otro bicho nuevo. ¡Hostias! Es enorme, ¿eh? Le he hecho 1500. Ataca el perrete. Pedazo de bicho, ¿eh? Joder, enorme. Vale, a ver que vea un poco la estructura de aquí. Voy a ir subiendo también por aquí arriba, que a lo mejor hay objetos ocultos. Bueno, esto es material solo, pero bueno, lo pillamos también. Hay también otra escalería, vale, ahora vamos para allá. ¿Aquí hay algo? No. Vamos a subir por aquí. Cofre, bueno. Polvo de reliquia, que al fin y al cabo también lo que... Mira, aquí hay algo. ¿Puedo hacer de aquí esto? Sí. También puedo. Pero no me quiero tirar todavía. A ver, ¿ahí puedo ir desde otro lado? No sé. Uy, que ha aparecido aquí un tío al lado mío. Está mirando el mapa, hombre. Vale, antes de tirar... Vale, otro viene más. Está muy chula esta espada, ¿eh? No pega nada mal, en realidad. Y sobre todo eso, el ataque cargado es lo que lo hace buenísima. Ah, mira, de hecho tenemos ahí... Podemos también tirarnos aquí abajo, ¿eh? Hay un objeto allí, pero quiero revisar esta zona primero. La hora de la verdad. Vale, de hecho si me tiro abajo creo que llego... ¡Hostias! Elite aquí. Bueno, espérate. Hombre, a ver, si nos sale... Es una especie de mago, parece, ¿no? Si nos sale un mago aquí a quemar ropa, lo matamos rápido. Vale. Madre mía, con las oleadas. Vale, está el objeto que vimos antes. Otro hechicero de esos. Tiene un aura alrededor suya. ¿Qué ha hecho? Ha hecho como que va a pegar, pero no ha hecho nada, ¿no? O le está pegando a perrete. Eso sí que ha hecho algo, sí. ¿Ha aprendido fuego? ¡Ojo! Otro élite. Bueno, creo que esto es un élite. Uy. Le hacemos un buen daño en la cabeza a este bicho, ¿eh? Ahí viene. Debe morir. Sí, hombre. Casi que me arropo y fallo. Ah, mira, el tomo de conocimiento es lo que es eso. Vamos a cogerlo ya. Nos ponemos otro puntito. Voy a seguir poniéndome de momento en espíritu, por ejemplo. Para generar más rápido los modificadores de arma, que los uso mucho, los dos. Me trae recuerdos de los altares esos, que matamos en la otra zona. Vale, aquí ya he estado porque hay munición ahí.
revisando un poco todo para ver si me dejo algo. Vale, el único camino que hay es ese de ahí. Delante, ¿verdad? Ya todo lo demás lo hemos visto. Y está el de Luminita. Vale, claro, eso es del élite. No lo he cogido. Ya es que yo digo, alguno de esos será, ¿verdad? A mi perrete. Al perrete creo que le habían subido la vida, pero lo noto muy débil, ¿no? Muere mucho. Ah, bueno, creo que el perrete, a lo que le habían hecho las invocaciones, si no recuerdo mal, en algunos parches que le metieron, es que no hay hueco. Le subían la vida en función de la dificultad. O sea, a más dificultad pusieran el juego, más vida le ponían para que aguantaran, porque si no, en dificultades altas no aguantaban nada. Claro, está, bueno, igualmente, si jugamos el apocalipsis, supongo que tampoco aguantará mucho más, pero debería tener más vida. Vale, queda, me he dejado cosas por atrás aquí. Vamos a revisar esta zona. Hombre, iba a hacer un ataque de cargado. No me ha salido. Buena. Lo subo por aquí. Algo ahí, no hay nada, ¿no? Tampoco se ve nada a priori. Aquí tampoco. Vale, todo esto investigado ya. Vamos entonces para la siguiente zona. A veces intento hacer el ataque cargado, pero cuando vas corriendo no te sale. Es buenísimo el arma esta, ¿eh? Es buenísima el arma. Yo digo que no sé si eso aplicaría corrupción con el modificador de arma que he visto antes, a nivel 10. El problema es que tengo que subir a nivel 10 para verlo. Vale, ambos caminos entiendo que llevan a un sitio parecido. Vamos a tirar por aquí primero, que hay más escaleritas. Sigamos subiendo un poco y bajando. No me quiero acercar a eso porque puede ser que aparezca el evento del alquimista. Y ya lo tengo en realidad. Así que me evito ese combate en caso de que aparezca. Vale, ¿hay algo ahí? Ay, hombre, he fallado porque le voy a tirar perrete. Bueno, esta gente no sé yo si el fuego les hace algo. Creo que no, Cuidado, cuidado, que tenemos uno. Tenemos dos, de hecho, aquí. Los golpes cuerpo... Espera, que me están dando demasiado. Los golpes cuerpo a cuerpo no consumen esta mira, pensaba que sí. No suelo usar mucho los golpes y lo estoy usando ahora más con la espada. Pero parece que no estamos consumiendo esta mira. ¡Hostias! Cuidado, que aquí tenemos poco espacio, ¿eh? Y tanto. ¡Guau! ¡Hachazo que me he comido! ¡Corre, levántate! Llamada coagulante, te voy a meter una hostia ahí, con eso. Ahora me tengo más daño. Vale, ataca a distancia, ¿eh? Cuidado. Para la cabeza del punto débil. Vale, ¿qué es esto? Han ido los robustos. Vale, lo tenía también. No es algo nuevo. Ahí veo material de construcción. ¿Por aquí hay algo más? Vale, vamos a pillar el material primero. Pues si hubiera también algo más aparte de eso, yo creo que no, pero bueno. A ver, por aquí. Vale, pues es el sitio de antes. Vale, nos falta por ver esta escalera de aquí. Y ya vamos a llegar al final de la mazmorra, ¿eh? Sea lo que sea, el boss o lo que sea que nos vamos a encontrar, estamos al lado ya. La hora de la verdad. Bueno, consume estamina el coru. Qué raro. Esto sí, sin embargo. Me hace raro que el ataque cuerpo a cuerpo no consuma estamina, ¿eh? Bueno, dejas de coger estamina, eso sí. Que no pase.
Ahí no tengo. Estaba intentando tirar la habilidad del wallhack, pero no lo tenía. Ahí, elite. No veo, elite. Vale. Ya lo veo. Otra vez otro de estos, ¿eh? No. Uy, vale. Esquivado el último golpe. Mátele sangrado. Eso es. Cuanto antes metamos sangrado, mejor. Mató a la chorra. Le hemos dado el golpe fuerte. Madre mía, el hacha. Madre mía, casi que me la llevo, ¿eh? Aquí parece que no hay nada. No, no hay nada. Ah, sí, hay un material de construcción. Hierro templado. Vale, hemos llegado al sitio de antes. Ven, vamos entonces para el final. Vamos a ver el boss o lo que sea que hay aquí. ¿Un cofre? No. No hace falta que descanse. No hay boss directamente, qué raro. Y es un evento, entonces no hay niebla, ¿eh? A lo mejor es un evento, entonces. Ah, no, sigue boss. Sigue boss, pero... es una zona como de alcantarillado. Venga, voy a descansar, entonces. Cogemos aunque sea un poquito... bueno, es que nada, apenas... aquí me falta muy poca munición. Me faltan 10 balas solo, de la principal. Creo que la segunda la tengo... o me faltan 5 balas de la segunda, no lo sé. Bueno, da igual. Vamos a ver. Esto también lo pusieron en un tráiler. Y pusieron en un tráiler este combate. Por fin, una captura fresca. Esta es la risa. Que la carcajada que dice que se escuchaba, ¿no? Y hemos leído cosas. Vale, aparta. No he fallado eso. Pues si le he dado, ¿no? Métele sangrado. Vale, sangrando. Regenerador y feroz tiene los rasgos. Por cierto, tengo puesto un modificador con este arma que me devuelve munición. Lo digo porque si veis que estoy ganando munición es por eso. Vale, justo ahora estoy recargando. No, 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 no. Uy, así, recarga, recarga. Muy estrecho aquí, ¿eh? Vale, me he metido buenos críticos. Uy. Boca bichos. Vale, vuelve. Cuidado, 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 que da vuelta ahí como una loca. ¿No está Perrete? ¿Ha caído Perrete? No, está vivo Perrete. Vale, me voy regenerando. Metemos sangrado otra vez. Ahí está, perfecto. Madre mía. Esa esquiva. Vueltas. Pero quédate quieta ya, maldita. Perrete, ¿qué estás haciendo ahí? Atácala a ella. Perrete se queda como metido ahí, medio en la pared. Vale, ahora lo está atacando. Más también le mete un pequeño sangrado, él, muy pequeño. Pero bueno, algo le mete. Hostia, que aparece ya. Tengo la mochila llena. Ya está sangrando. Déjame en paz. ¿Dónde está? Vale, he vuelto a invocar bichos. No le pegues a Perrete.
tengo detrás, ¿verdad? La tengo detrás, creo. No puedo. Efectivamente. ¿Sangrado? ¿Ya está sangrando? Pero es que me gusta mucho este arma, ¿eh? No hay sitio para eso. Es que además, la habilidad la podemos tirar un montón de veces. Eso me gusta muchísimo. No es la mejor habilidad, ni mucho menos, del juego, pero tenemos muchos usos. Ojo, que se ha tirado. Hostias, me ha pegado una hostia desde ahí, ¿eh? Perrete. Perrete aquí en este combate está un poco raro, ¿eh? No llega. No, le estoy diciendo que ataque, pero no. Ahora. No me salía la habilidad de decirle que ataque. La cabeza, la cabeza. Ay, hombre. Por intentar la cabeza, falló un montón. ¡Ay, cuidado! ¡Hostias! ¡Que me mata! ¡Perrete, te necesito! Ahora, por favor, que... sí, vale, vale, vale. ¡Uy, vale! ¿Está visto el ataque ese? ¿He recargado? Sí. ¿Qué por intentar? Mira, por intentar pegarle la cabeza, estoy fallando un montón. No me cabe. ¡Deja de dar esas vueltas! Bueno, pero no me deja a mí, hombre. Vale, ¿está sangrando? Está prácticamente muerta, ¿eh? Cuidado que Perrete no me puede resucitar ahora, ¿eh? Deja de girar. Vale, murió. Perfecto. Punto de rago disponible. Guirnalda de maleficio. ¿Ya está? Vale, con eso nos podría hacer algo... No puedo llevar más de eso. Nos podría hacer algo McGay en la base 13. Vale, y puntito de rasgo. Voy a seguir poniéndome de momento, ya digo, espíritu para generación de energía de modificador. Después me pondré seguramente pericia. No lo veo mal. Vale, uff. A ver, ha empezado siendo fácil, ¿eh? Pero al final la ha pegado bastante con esos giros, además, que no se podía... Uy, aquí como te encierres te puede destrozar, ¿eh? Claro, está hecho para que pelees en este pasillito, supongo. Como te encierres mucho... Bueno, por aquí, a lo mejor en esta zona un poco más abierta. No me cabe ni un alfiler. ¿No puedo subir por ningún lado? Y una puerta. No, pero está cerrada. No puedo romperla. Bueno, espera, ¿he roto esto? Yo creo que lo he roto, ¿eh? Vale, ¿he entrado por aquí? No. Vámonos por aquí. Bueno, espera, por este lado no he mirado. Aquí no se rompe nada, ¿vale? Pues bastante bien. Lo hemos conseguido. Normalmente suele haber un cofre o algo después de un boss. No veo nada. Aquí está el cofre. Vale, pues hemos completado en principio... Esto pinta mal. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Cómo? ¿Continúa? No, se acaba. Le ponía algo de guardia sumergida, ¿eh? Estoy ardiendo, ¿imagináis que me matan ahora? ¿Ya me dejo? ¿Eso es un cofre? No. Vale, vámonos. Matamos a esta gente que están aquí. Bueno, los cadáveres. Y nos vamos para afuera. Venga, siguiente zona. A ver, ¿qué tenemos por delante? ¿Llegaremos seguramente a otra zona del mapa abierto o algo? ¿O qué? De la zona portuaria, me refiero. ¿O ya estaremos cerca del castillo? A lo mejor... Costa desolada. Sí, mira, estamos en la parte... Sí, aquí es donde estaba, creo, el portón grande.
Estamos en la otra zona, sí. Tenemos aquí un teleport. Podemos ir un momento a la base 13 para ver qué podemos hacer con eso nuevo. Por curiosear, básicamente. La música también es nueva, ¿verdad? Muy chula. Qué juegazo, gente. Perdonadme que lo diga tantas veces, pero es que me parece un auténtico juegazo, ¿eh? Muy, muy disfrutable. A mí me encanta este juego, desde luego. Vale, a ver qué nos puede hacer McGabe con eso. ¿Cómo se llama exactamente lo que hemos pillado? A ver, que lo vea. Es un guirnalda de maleficio. Dice, una corona sobrenatural utilizada al servicio de una antigua brujería nacida en el mar. Procede en gran medida de los huesos y plumas de pobres y desventurados aves marinas que se acercaron demasiado a la orilla después del anochecer. Así como los dras, los cerdos y las aves son criaturas lamentables para aquellos de nosotros con sangre superior, también lo son los féricos para monstruos legendarios como la bruja sumergida. ¿Creo en esas historias sin pruebas y sin evidencia? Claro que no, pero ¿me verás acercarme a la costa cuando haya anochecido? Jamás. Vale, pues hemos acabado ya con la bruja esa. A ver qué nos hace McGabe. No me hagas perder el tiempo, viajante. Tan simpática como siempre. Echamos un vistazo. A ver. O sea, que ahora tengo que encontrar lo nuevo, claro. No sé si es una... No, va a ser un modificador. Ambas creo que... A ver, o esta. Debería hacer todas estas cosas en algún momento, pero bueno. Esto no me suena. Esto es, efectivamente. Niebla acechante, modificador de arma. Dispara una bombona que rompe al impactar y suelta una neblina que se expande de los 7,5 metros hasta los 15 a lo largo de 5 segundos. La niebla dura 20 segundos. Mientras los enemigos estén afectados, reciben un 25% más de daño de los efectos de estado y tienen un 5% más de probabilidad de recibir un golpe crítico de cualquier fuente. El perjuicio de la niebla persiste durante 10 segundos después de que el objetivo haya salido de la niebla. Vale, esto también va a ser para el nuevo arquetipo, ¿no? De momento no lo voy a hacer porque además las dos armas que llevo tienen ya sus propios modificadores, no se pueden cambiar. Así que vamos a seguir de momento por donde íbamos. Tal vez debería ir a ver ese castillo. Sí, ahí es donde tenemos que ir, al final, creo. La música que es chula, ¿eh? ¡Allá vamos! Ah, que estos son enemigos. Es que hay algunos bichos estos neutrales que simplemente te empujan, pero este sí que sigue. Este es neutral, creo. Pero a otros que sí que son enemigos, parece. ¿No? A ver, si le meto un tiro y se muere. Efectivamente. ¡Ojo! ¡Ha soltado algo! ¡Un objeto señuelo de cero digerido! ¡Por matar a esta gente! A ver. No, aquí no, aquí. JJ, aquí. Aquí. ¿Qué hace esto? Al recargar, aumenta el daño de los modificadores en un 10% durante 5 segundos. No es malo, pero no, me quedo con los que tengo. Ahora mismo tengo equipado el de mejorar las evasiones. O sea, este es el que habían nerfeado. Por cierto, el amuleto que tengo repuesto es el que aumenta la efectividad de armadura durante 5% y reduce el sobrepeso en 15%. O sea, que en realidad es que estamos con mucha armadura y así fijó el daño que nos hacían los bichos eso, ¿eh? Tenemos esto que nos da modificador que me gusta muchísimo, 8 por segundo automáticamente. Este de regeneración también me gusta para el tema de la build de regeneración que me gusta llevar. Y el de la experiencia, ¿vale? Lo digo por si queréis ver un poco la build que estamos haciendo. Aquí esto se va a acabar también. Vale, voy a seguir por aquí. A ver si hay algo. Un pozo. Un pozo al que podemos bajar, ¿eh? Eso no sé si era para conseguir algo. Me suena haber visto... No sé, a ver, vamos a bajar por aquí a ver qué encontramos. No, esto no es lo que he visto, ¿eh? Para conseguir el arquetipo ni nada.
creo. Ojo, hay una rata ogro ahí. Un élite. Ojo, acá ha venido también el otro. Ojo, tío, maldito bicho. Y también me ha quedado también una babosa encima. Me voy de aquí. No, de aquí. Es que me he chocado con la bola, claro. Y me han matado. Porque Perrete ha muerto. Es que me he encerrado yo solo. No había dado cuenta más. La babosa también me ha caído encima. No había dado cuenta que había otro de los fuertes ahí. Vale. De hecho, gente, voy a hacer una cosa. Llevamos 50 minutos. Voy a dejarlo aquí. Porque si no, el vídeo estoy viendo que se va a alargar mucho. Ya en el siguiente día bajamos otra vez por estas alcantarillas a ver qué encontramos aquí abajo. También tenemos que seguir por aquí, obviamente. Pero mira, tenemos aquí un punto de control, ¿eh? Eso es buena señal de que vamos a entrar en una mazmorra o algo. Vale, sí, lo haremos en el siguiente vídeo. Vamos a dejarlo aquí, sí. Qué chulo, gente. Me encanta, ¿eh? Lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este magnífico Remnant 2. Hasta luego, gente.